Bueno, ¿qué es un mapa topográfico? Les dejo que se lo vayan ustedes pensando y mientras tanto me voy a acercar y voy a traer unos cuantos para repartirlos, ¿vale? Y vayan pensando qué aparece en un mapa topográfico, qué se representa, cómo se representa y esas cosas, ¿vale? Te hablo tres minutos. Gracias.
Zaira, un mapa, una representación. Hay una palabra ahí importante, a escala de la realidad. ¿A escala qué quiere decir? Se ha reducido el tamaño de las cosas para poderlas representar, ¿no? Un mapa a escala 1-1 sería un mapa a escala real. Por ejemplo, puedo hacer un mapa de esta clase, un plano se llamaría más bien, ¿no? 1-1 necesitaría un papel tan grande como la clase. ¿Eso es práctico? No. Cuando representamos, necesitamos hacer una representación de la realidad a escala. ¿Vale? Entonces, ¿qué es un mapa topográfico? Un mapa, una representación a escala de la realidad. ¿Dónde se representa? Lidia ha dicho cosas. ¿Qué se representa? ¿No has dicho tú? La altura del territorio. Se representa la altitud o la altura del territorio mediante curvas de nivel. ¿Qué más se representa? Los ríos. Se representan los núcleos urbanos, los ríos, las playas o mares, carreteras, cursos de agua, cursos fluviales. ¿Sí o no? Bueno, pues eso básicamente es un mapa topográfico. Una palabra importante es representación a escala de la realidad, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué es la escala de un mapa? La escala del mapa que tenemos delante, no todo tiene por qué ser la misma escala. A ver quién la encuentra. Por aquí me han dicho una escala que es 1:50.000. ¿Alguien tiene otra escala diferente? 1:200.000. Esto no está puesto. ¿El tuyo no tiene escala? Pone mapa topográfico de la escala y escala. ¿Sí? No. ¿Y arriba? ¿Encima? ¿Debajo de la mochila ahí? ¿Tampoco? Bueno, no voy a llegar a la escala, eso sería un problema. ¿Y por aquí abajo no tengo la escala? Tampoco, ¿no? Bueno, pues ese mapa no tiene la escala. Muy bien, pregunta, ¿qué es la escala de un mapa? La relación entre los objetos representados y la realidad, el tamaño. Es decir, si tengo un mapa 1:50.000, quiere decir que un centímetro en el mapa representa cuánto es la realidad. 50.000 centímetros. La misma unidad, ¿vale? Si aquí pongo centímetros, ¿aquí qué tengo que poner? Centímetros. Y la pregunta es, ¿cuántos son 50.000 centímetros? 50.000 centímetros, si le quito dos ceros son 500 metros, ¿sí o no? Y 500 metros son 0,5 kilómetros, ¿no? Entonces, si tengo delante un mapa 1:50.000 y cojo una regla, ustedes ya no traen regla, no sé cómo decir eso. ¿Alguien tiene la regla? Sí. Pues si tengo un mapa 1:50.000 delante, mido un centímetro que sería. ¿Medio kilómetro? ¿Y si mido 2 centímetros? Un kilómetro. Elijan dos puntos en el mapa, cuenten cuántos centímetros hay entre ellos y díganme qué distancia hay de la realidad. Si tengo un mapa, 1:50.000, elige dos puntos en el mapa y calcula cuántos centímetros hay. Y después hacemos este cálculo y sabemos qué distancia hay de la realidad. Serían 28 centímetros, ¿sí? ¿28 centímetros? ¿Por qué se mide por la carretera? No. No, usted está midiendo la distancia entre dos puntos en línea recta. Como dice Alejandro, si tengo que medir por una carretera, tendría que hacer un recorrido zigzagueante y ya sería la distancia sería otra.
Ustedes no pueden hacerlo. ¿Quién tiene un mapa 1.200.000? 45 centímetros. ¿Cuánto sería? Oye, 1.200.000 sería un centímetro en el mapa. ¿Cuánto sería? Doña Elena. 200.000 centímetros en la realidad. 200.000 centímetros. Si le quito dos ceros, serían 2.000 metros, lo que son 2 kilómetros. Un centímetro en el mapa serían 2 kilómetros en la realidad. Señor Pena, póngase la mascarilla correctamente. Señor Pena, señor Marco, si su mapa es 1.200.000, un centímetro en el mapa equivale a 200.000. ¿Entonces? ¿Y de un centímetro? Marco y Pena, ¿escuchen? Si su mapa es 1.200.000, un centímetro en el mapa son 200.000 centímetros en la realidad. 200.000 centímetros son 2.000 metros, 2 kilómetros. Un centímetro, 2 kilómetros. Elijan dos puntos y calculen qué distancia hay en línea recta, ¿no? Entonces, ¿7.000 de la bodega está en línea recta de Sevilla a 90 kilómetros? Puede ser. ¿7.000 de la bodega está en Cádiz? Puede ser. No estoy seguro, puede ser que sí. Muy bien, ¿lo hemos hecho ya o no? Los mapas tienen dos escalas, una numérica y una gráfica. Intenten localizar la escala gráfica de su mapa. A ver dónde está la escala gráfica. Es como una regleta, como una regleta. No. Sí. Eso se llama escala gráfica. ¿Por qué? Porque puedo coger un papel, señalarlo y decir esto es tanto y llevarme al mapa directamente, ¿vale? Así que un mapa tiene una escala numérica y una escala gráfica. ¿Todo el mundo ha localizado la escala gráfica? Sí, ¿cuántos son? ¿Cuántos ¿No tenéis escala gráfica? Sí, pero que no. 20 kilómetros. 3 millones de euros. Voy a pasar un momentito. Por favor. Que no sé. ¿Por qué? Esta es la escala numérica. Escala 1.500.000. Y esta es la escala gráfica. Si yo pongo un papel. ¿La escala numérica y la escala gráfica en su mapa? Sí. Vale. Seguimos. Normalmente un mapa topográfico tiene un nombre. En la parte superior central tiene un nombre de la localidad más importante que hay en el mapa. ¿Sí o no? Sí.
Aquí pone Teruel, así que es un mapa de Teruel. En el caso del que tiene Aarón, ¿qué pone? Aracena. Aracena. ¿Y ese qué pone? Al monte. ¿Y ese qué pone? Aldeire, que no sabemos dónde está, pero es lo mismo. Macael está en Almería. ¿Y ese qué pone? Aroche. ¿Y el suyo? Huelva. Sevilla. Sevilla. Y el suyo es Andalucía Occidental. Muy bien, más cosas. A la derecha del nombre suele haber unas letras, unos números. 1037, 917, cuidadito. Si me voy atrás del mapa, algunos mapas no lo traen. Puedo mirar la hoja que tengo en mis manos en un mapa de España. ¿Cuál es el número? El tuyo no tiene, el tuyo tampoco tiene, el tuyo tampoco tiene. Qué pena. Pero si ve aquí, tenemos un mapa de España, la numeración, y veo qué hoja está arriba de la mía, qué hoja está al este, al sur, al oeste, con lo cual, si estoy trabajando con este mapa y me llego hasta aquí, me voy aquí detrás y veo cuál es la hoja que me hace falta comprar o utilizar para seguir lo que estoy buscando. Muy bien, más cosas. En un mapa aparecen las coordenadas geográficas. A ver quién las localiza. Los bordes. Coordenadas geográficas están en el borde. Y a ver quién me dice cuáles son los meridianos, cuáles son los paralelos, todo eso. ¿Ves? De latitud norte, estamos en la península ibérica, que está entre los 36 y los 43. 37 es que estamos muy al sur. Macael está en Almería. Va bien. Ah, anoche está en Vale. Macael, ¿a cuánto está? Pero eso es latitud o longitud. Latitud. ¿Latitud, longitud? En el borde de la representación. ¿Esto de aquí? ¿Qué pone? 36, ¿qué pone abajo? ¿Qué aquí? 37 grados de latitud norte. Esta es la distancia del polo. 37, 38, 39. ¿Y aquí? ¿Qué pone? 6, 15. ¿Qué será eso? La longitud, distancia, meridiano 0, meridiano de Greenwich. ¿Vale?